Papitos, muy buenos días, chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar en esta nueva semana, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia, y que ya estén listísimos y preparadísimos para empezar a trabajar. El día de hoy es nuestro primer día de esta nueva semana. ¿Y cómo se llama el primer día? Lunes. Así que hoy es lunes 23 de mayo del 2022. Así que vamos a dar inicio a esta nueva semana agradeciendo a todos los que se conectaron a nuestra sesión. A mí me encantan esas sesiones porque ahí los puedo yo ver, platicar con ustedes, cómo juegan, cómo repasan con el teacher. Entonces, por eso es muy, muy importante que se conecten también a nuestra sesión. Así que muchas, muchas gracias a todos y gracias a sus papás por el apoyo que siempre les dan, ¿correcto? Y también quiero agradecer a todos y cada uno de los que me mandan sus evidencias en tiempo y forma. Es muy importante para que yo las tenga registradas, ¿correcto, chicas? Así que muchas, muchas gracias por cumplir con sus actividades, ¿correcto? Y entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a esta nueva semana, como siempre, con nuestro pase de lista. Y ustedes contestan muy fuerte, presente mi Sibón cuando escuchen su nombre. Recuerden que ahorita lo estamos trabajando con los apellido, estamos trabajando con su nombre completo y dice Alan Said Valderrama Chimal, Atena Cepeda Nájera, Constanza Jauregui Ceja, bien, Dafne Esquivel Díaz, Damián Lezama Camacho, Eiza González Bautista, Itzayana Castillo Piña, José Luis Corona González, Kendra Silva Pérez, Mariana Medina Chávez, Oscar Elian García Vera, Regina Cruz Silva, Yeshua Adrián Batalla Güemes. Perfecto, estamos todos, así que podemos dar inicio. El día de hoy nos toca trabajar con nuestro libro de Teddy Matemático. Pero antes de empezar a trabajar con nuestro libro de matemático, vamos a cantar la canción de esta semana que se llama En el agua clara. Y dice así, 1, 2, 3. En el agua clara que brota en la fuente un lindo pescado salta de repente. Lindo pescadito, ¿no quieres salir a jugar conmigo? Vamos al jardín. Yo vivo en el agua, no puedo salir, porque si me salgo, me puedo morir. Muy bien, chicos. Esa es la que vamos a estar trabajando en esta semana. Y ahora sí, vamos a buscar nuestra actividad del día de hoy en nuestro libro de Teddy Matemático, que es la página 138. Y el tema es tienda de juguetes. Uy, ustedes han de saber mucho de esto, ¿verdad? Sí han ido a las tiendas de juguetes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Aquí nos dicen, cuando salimos de paseo, mis papás nos llevaron a una tienda de juguetes. Estos fueron los que más nos gustaron. Tienen aquí una cuerda, un boliche, un libro de dinosaurios y una raqueta. Aquí los tengo yo también. Mi cuerda, mi boliche, mis dinosaurios, mi raqueta. En la parte de abajo, si ustedes recuerdan, mencionamos que esta letra S con esta rayita en vertical, en forma vertical, representaba el signo de pesos. Pesos. ¿Y cuáles son los pesos? Pues el dinero. ¿Con qué podemos comprar nosotros? Pues con dinero. Si no tenemos dinero, no podemos trabajar, ¿correcto? Entonces, este es el signo de pesos. Si se fijan, todos lo tienen. Cada uno tiene una cantidad. Este dice 15, este dice 20, este dice 23, este dice 30, ¿ok? Tienen acá unos circulitos chiquitos. Sí, circulitos chiquitos, porque es cantidad cerrada.
no tenemos ahí sentados, ¿ok? Por eso es que están así. Entonces se lee de la siguiente forma: 15 pesos, 20 pesos, 23 pesos, 30 pesos, ¿ok? Siguen siendo los mismos números que hemos estado trabajando, pero en esta ocasión no puedo decir 20, 15, no. ¿De qué estamos hablando? De dinero, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que decir pesos. Pesos se convierten en pesos. Ese signo de la letra S con la rayita en vertical hace que se conviertan en pesos. Entonces, vamos a leer aquí las indicaciones. Marca con un tache el juguete más caro. Nosotros tenemos aquí las cantidades. Vamos a marcar con un tache del color que ustedes quieran, ¿sí? El juguete que esté más caro. ¿Cuál será más caro? ¿15, 20, 23 o 30? 30. Entonces, le vamos a poner nosotros un tache a la raqueta con el color que ustedes quieran. Siguiente indicación. Colorea el más barato. Colorea el más barato. ¿Cuál es el más barato? ¿15, 20 o 23? ¿Cuál es el más barato? Mi cuerda. Entonces, ustedes van a colorear su cuerda como quieran, del color que ustedes quieran, van a colorear la cuerda, ¿ok? Entonces vamos a colorear el más barato, que cuesta 15 pesos, ¿ok? Este fue el más barato, 15 pesos. Recuerden, ya leemos en cantidades, en pesos, las cantidades las leemos en peso. También esta es lectura, es leer cantidades. Este ya no nos pinta. Vamos a colorearlo. Ok, ustedes lo colorean como quieran. Estamos coloreando el más barato. Ok, listo. Entonces, le pusimos un tache al más caro, que costaba 30 pesos. Le coloreamos al que está más barato, el que cuesta más barato, que cuesta 15 pesos. Entonces, tache para el más caro y coloreamos el más barato. Nos dice, circula el que más te guste. De estos, circulen el que más les guste. No importa que sea el que ya está caro, no importa. Circulen el que a ustedes más les guste. Y a mí, la verdad, pues me gustan los dinosaurios. A mí me gustan los dinosaurios. Entonces, yo voy a circular el de los dinosaurios, pero ustedes pueden circular el que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, al más caro le pusimos tache, que cuesta 30 pesos. Al más barato, que costó 15 pesos, lo coloreamos y metimos en un círculo el que más nos haya gustado. A mí me gustan los dinosaurios, pero ustedes van a decidir cuál es el que más les gusta y lo van a meter en un círculo. ¿Correcto, chicos? Y esto sería nuestra actividad del día de hoy. Tienda de juguetes, que vamos a empezar a hablar del dinerito, de cómo podemos utilizar ese dinero. ¿Correcto, chicos? Así que esta sería la actividad del día de hoy en nuestra clase de matemáticas. Así que pueden empezar a trabajar. Yo ahorita los veo para su clase de español. Excelente inicio de semana para todos, chicos.